El momento lo amerita, acabamos de pasar por un evento reprobable, un atentado contra el Estado mexicano, no solamente contra el ejército, y es necesario ahorita cerrar filas y decirle al ejército que le reconocemos el trabajo, el empeño, los riesgos que toman para defender la soberanía de nuestro Estado mexicano, no solamente del exterior, sino del interior. Y actualmente vemos pues que esta lucha contra los cárteles de la droga pues ya no respetan a nadie, ¿no? Entonces yo creo que es el momento de cerrar filas con el ejército. No estamos ahorita para reclamos, sino por el contrario, para sumarnos.